¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Espero que se encuentren bien. Ya tenía ratos que no les subía un video. Mil disculpas. Pues la verdad no hemos tenido el tiempo para hacerlo. Pues ahora ha llegado el día que les quiero subir un video. Y el video de hoy va a estar bueno. Les quiero mostrar un poco de lo que nosotros hacemos todos los días para ir al trabajo. Y pues ahorita vamos para el trabajo. Espero que se queden ver el video hasta el final. Les quiero mostrar un poquito de donde yo trabajo, de lo que yo hago. Yo trabajo en una compañía de construcción. Acompaña a mis amigos. Ahorita vamos a pasar al shop o una bodega, como ustedes lo conocen. Vamos a pasar por una troca y vamos a echar toda la herramienta. Ya después de ahí nos vamos para el trabajo. Antes de comenzar todo este video, amigos, quiero darle las gracias a las personas que se están suscribiendo a mi canal o las personas que ya se han suscrito a mi canal. Quiero darle las gracias por haber tomado su tiempo de suscribirse a mi canal. Les doy las gracias. Vamos subiendo poco a poco. Gracias a Dios. Queremos llegar a los 1000 suscriptores. Todavía nos falta bastante, pero no perdemos la esperanza de que algún día vamos a llegar. Amigos, ahorita vamos a pasar por la troca. Aquí está la troca que nos vamos a llevar. ¿Cuál de los dos creen que nos vamos a llevar? Vamos a llevar esta. Es una nueva, una Ram 2021, y esta es una Chevy, donde están las formas para jalar el cemento. Y pues ahorita vamos a llevar esta troca. Ahorita vamos a sacarlo del parqueadero para llevarlo. Ahorita voy a sacar esa troca para meter mi carro ahí. Ahorita estamos en la casa del patrón. Aquí es donde él tiene las trocas. Después vamos a ir a la bodega. Y acompáñame, amigo, a ver este video hasta el final. Bueno, amigos, ya estamos en la mamalona. Ahorita ya vamos para el trabajo. Nos falta casi como una hora para llegar, pero unos 45-50 minutos falta todavía para llegar. Pues ahí los veo allá. Ahorita vamos para allá. No tengo dónde poner el celular para grabar. Aquí en la troca no traemos. Pues ahí, ahorita que llegamos allá, les voy a mostrar lo que nosotros estamos haciendo. Y quédese ver el video hasta el final, amigos. Y pues acompáñame. Aquí ya llevamos la mamalona. Es una troquita ya. Está viejita, creo que es una Chevy 2500. Es una 2011. Esta troca apenas nos la dieron. Ya los patrones se agarraron trocas nuevas. Y pues ya la troca esta ya nos la dejaron a nosotros, que nosotros la andáramos. Pues ahí atrás andamos toda la herramienta, amigos. Pues ahí andamos, amigos, echándole ganas y miedo al éxito. Poco a poco vamos subiendo, amigos. Llevamos el lonche. Pues ahora nomás vengo yo. Mi otro compañero va a llegar un poco tarde, pero pues aquí vamos, amigos. Saludos. Sí, amigos, este es el trabajo que yo estoy haciendo. Esto es un sótano. Es como aquí en Estados Unidos hacen este tipo de construcción, porque hay muchos tornados y entonces como que entierran prácticamente una casa bajo tierra, y para que los muros sean fuertes, pues esto lo hacen
así formeado y echan de adentro ahí, llenan de puro concreto para que los muros son resistentes a cualquier tornado. Por eso es que aquí, bueno, esto lo hacen mucho por Estados Unidos, por lo mismo de que por estos lados hay muchos tornados. Entonces por eso es de que haces este tipo de trabajos. Como pueden ver, ahí está ya todo preparado. En la mañana no los pude grabar casi nada, pues es que nomás llegué y me puse a trabajar y no hubo tiempo casi. Aquí andamos, amigos. Aquí ya estamos dentro del basement. Esto es lo que ya tenemos preparado. En la mañana tiramos, pues si pueden ver, aquí ya tiramos arena. Aquí están las formas. Estas formas se usan para formear. Aquí aventamos la arena. Está grande este basement. Tiene, de largo tiene 60 pies. De aquí para allá son 60 pies. Y de aquí para allá son 27 pies. Ahí están las formas. Cada forma de este tiene, son 3 pies de ancho y 9 de alto. Aquí ya hicimos el furin, eso lo tiramos ayer. Ya pusimos las varillas, ya marcamos con el check 9. Ya tiramos arena, ya está todo. Ahorita ya no más falta amarrar las varillas, poner las formas y llega el concreto. Aquí están las formas, aquí están los pines que usamos. Es como casi viene siendo como un rompecabezas, amigos. Saluditos, espero que les vaya a gustar este video. Si les gusta, déjame su like, su comentario. Yo los voy a estar viendo. Con este camión bajamos las formas. Ya trae su grúa. Y esto lo ocupamos para bajar las formas. Ya están listas las ventanas que se van a poner. Ya están las maquinarias. Aquí están las maderas. Aquí también vamos a hacer el garage. Todavía no está listo, ya está el furin, pero todavía falta. También aquí vamos a formear, pero vamos a formear con 4 pies. Las formas son de 4 pies. Aquí están las formas de 4 pies. Estas son de 9, las que están ahí son de 4. Y ahí está la excavadora. Y ahí está la mamalona. Estando solo por acá nomás, el patrón dice que tuvo cosas que ir a hacer.